Hola, buenas noches. Buenas tardes, perdón, buenas tardes. Estamos comenzando una programación especial para ustedes en vivo por la muerte, ¿no es cierto?, de Alberto Fujimori. Hoy día se está llevando a cabo el velorio. La presidencia de nuestro país ha decretado 3 días de duelo nacional. Pero antes de comenzar con toda la información, permítanme una digresión personal porque acabo de ver el fin del programa que conduce Rodrigo con Gigi, ¿no es cierto?, Amor y Fuego, y quiero darle un abrazo solidario a Gigi Mitre, porque ha muerto su papá, y su papá era muy querido en la colonia árabe, en la comunidad árabe. Le he extendido un abrazo solidario también a su hermana, que es una extraordinaria diseñadora, Karen Mitre. Así que, Gigi, no puedo darte un abrazo físicamente, pero a la distancia y a través de las cámaras, te extiendo mi más sentido pésame, porque sé además que tu papá era una extraordinaria persona, un hombre muy querido entre los árabes, y entiendo e imagino el gran dolor que sientes hoy en tu corazón, pero ella, como una buena profesional, también está al pie del cañón. Eso les quería decir antes de comenzar toda esta programación especial que hemos preparado aquí en Willax. Dicho sea de paso, también hoy día hemos visto con mucha congoja al hijo menor de Alberto Fujimori. Kenji Fujimori, sin duda, está destrozado, ¿no? Es uno de los cuatro, creo que el hijo que más ha mostrado el apego, porque además todos recordamos cuando Alberto Fujimori era presidente, como Kenji siempre estuvo a su lado. De hecho, Kenji estuvo a punto de ir a la cárcel por este proceso judicial que se le siguió cuando la fiscalía sospechó que para el indulto, ¿no es cierto?, de Alberto Fujimori, que entonces dio el presidente Pedro Pablo Kuczynski, había habido una especie de canje de votos, ¿no? Estas son las imágenes que estamos viendo en este instante en vivo. Durante la mañana hemos desplegado, por supuesto, un gran equipo de información. Durante la mañana hemos visto cómo la presidenta Dina Boluarte ha llegado a extender su abrazo solidario a la familia Fujimori. Ahí vemos las imágenes ya de archivo, ¿no? Cuando la presidenta Boluarte, como manda el protocolo, se acerca y le da el sentido pésame a la familia, que se está dando, además, todo el protocolo de las exequias de un jefe de Estado en ejercicio, ¿no? Todavía no ha llegado Sachi, hay que decirlo. La hija, la segunda hija de Alberto Fujimori, creo que llega hoy día, Rolo, si por favor corrígeme, si no nos falla la memoria, creo que llega a las 5 de la tarde, en breve. De Giro no sabemos nada, no sabemos si llegará. Hay que recordar que Giro no estuvo en el sepelio de Susana, no sabemos si, bueno, él vive del otro lado del mundo, ¿no? No sabemos si va a poder llegar o no al entierro de su padre. Lo que sí hemos estado viendo a lo largo del día son las colas, las manifestaciones de los fujimoristas, que por supuesto se están acercando a despedirse de su líder histórico. Ayer, cuando entrevisté a Luisa María Cuculiza, ella contó que uno de los, digamos, de los últimos pedidos o la voluntad de Alberto Fujimori era ser despedido y estar cerca a su pueblo. De hecho, por eso se decidió que el velorio fuera público. Todo esto está ocurriendo muy cerca del canal. Dicho sea de paso, el tráfico en la Javier Prado en este momento es un verdadero infierno. Estamos ya enlazados. Rolo, ¿me das el pase? Sí, muy bien, estamos en este momento ya enlazados con nuestro compañero Kenneth Vargas. Él está justamente en el velatorio, ¿no es cierto? Y vamos a darle el pase. Kenneth, te escuchamos con mucha atención. Ya te estamos enlazados, estamos viendo a la congresista Rosángela Barbarán, estamos viendo también a Carlos Raffo, estamos viendo a Marielena Mendoza, varios fujimoristas, gente muy allegada a Alberto Fujimori, que por supuesto están en la ceremonia del adiós, ¿no? En lo que significa un velorio.
Este es el Salón Nazca del Ministerio de la Cultura. También estamos viendo a la congresista Marianela Moyano, ¿no es cierto? Vamos a escuchar a Kenneth Vargas, que ha estado todo el tiempo en este Salón Nazca, por supuesto presenciando las... Así, buenas tardes, Milagros. Buenas tardes, Kenneth, te escuchamos. Sí, buenas tardes, efectivamente en el Salón Nazca se viven momentos para la historia, efectivamente en este 12 de septiembre la congregación de todas las personas que están dándole el pésame a Kenji, a Keiko Fujimori. Hemos visto, por supuesto, lo vamos a ver en esta edición, como por ejemplo Milagros, hasta desde el canciller González Olachea, quien está por aquí, ya lo vamos a captar, y también incluso cómicos como el señor Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, ¿no? Quien todavía está compartiendo directamente junto con Keiko y con Kenji, aquí en los asientos correspondientes al núcleo familiar, ¿no? Y vemos a la congresista Moyano además, ¿no? Como lo mencionaste, mientras que se acercan al féretro todos los ciudadanos que están haciendo cola desde la avenida Jaime Prado y Aviación. No, vemos momentos emotivos, ¿no? A ver, vamos a seguir retratando esto. Por ejemplo, viramos hacia la derecha con el lente Álvaro Segarra y vemos que los ciudadanos de Milagros de diferentes lugares, nos comentaba que vienen de Iquitos, de la Amazonía, de la Sierra, entre aplausos, ¿no?, hacen arengas en favor o en homenaje de Alberto Fujimori, ¿no?, el ex presidente, ¿no?, la cual es extensa, pero se está dando toda la normalidad porque aproximadamente entre 30 y 40 segundos es el límite para que las personas se puedan despedir, ¿no? Y a cajón abierto se está realizando esta despedida. Todos a través del vidrio pueden ver los restos del ex presidente. Y vamos a ver cómo Carlos Raffo, por ejemplo, Milagros, Carlos Raffo está conversando con Keiko Fujimori. Vamos a con el Zunda Álvaro Segarra. Carlos Raffo, hay que decir a la que izquierda. Es uno de los... Ahí está, lo vemos a Carlos Raffo al fondo, ¿no? Por su estatura es más fácil divisarlo. Él está conversando en este momento, se está moviendo en el núcleo, en los asientos. Hay aproximadamente 20 asientos o 25 que corresponden a la familia presidencial. Los más allegados, entre ellos está Melcochita. Vamos a ver al canciller. El canciller está más a la izquierda, Milagro. Vamos a virar a la izquierda gracias al lente Álvaro Segarra con lentitud. Viramos hacia el extremo izquierdo y vamos a ver al canciller o ex canciller, en realidad, González Olachea, quien está departiendo un poco más a la izquierda. Seguimos más adelante para que vean al ex canciller, por supuesto, que está compartiendo también con personas que son allegados a Fuerza Popular, un poco más a la izquierda. Y bueno, vamos a poder divisar cómo que se va compartiendo en esta jornada. Te comento, Milagros, que además hace unos minutos un grupo del partido aprista peruano, encabezado por Mauricio Mulder y Jorge del Castillo, también hicieron su llegada y dieron las condolencias a la familia del expresidente, así como el alcalde del Callao, Pedro Espadaro. Bueno, hay que recordar, Kenneth, que Carlos Raffo fue, entre otras cosas, no solo uno de los grandes aliados de Alberto Fujimori en las campañas. De hecho, se sabe, o él mismo lo contará, que el ritmo del chino es parte de una de sus creaciones, ¿no? Esta famosa canción que ha sido el estribillo de los fujimoristas durante décadas. Carlos Raffo ha sido uno de los grandes responsables del marketing naranja. En algún momento se supo que Raffo se había alejado de Keiko Fujimori, se le considera albertista, ¿no? Pero en los últimos tiempos ha habido ya un acercamiento mayor con la lideresa de Fuerza Popular. Es obvio que Carlos Raffo iba a estar en el velorio en primera fila. Estamos viendo también a Antonio Chan, él es el rector, bueno, creo que ya no es el rector, pero ha sido el rector de la Universidad San Martín, un hombre también muy cercano a Alberto Fujimori y a Alan García, ¿no? Sobre todo, el respeto que han demostrado los apristas, hay que reconocerlo. Ayer el mismo Mauricio Mulder, el mismo, bueno, Vitocho no es aprista, pero el mismo Jorge del Castillo decían
que uno puede ser un adversario político, ¿no es cierto? Uno puede tener mucha rivalidad política en vida, pero cuando muere el líder histórico de un partido, lo que hay que demostrar es respeto. Una falta absoluta de respeto es la que han mostrado hoy día varios líderes de la izquierda más bruta y achorada de nuestro país, hay que decirlo, que en redes literalmente han... yo no voy a repetir las frases porque me parece impertinente, pero creo que los está pintando de cuerpo entero, ¿no? Y creo que en estos momentos hay que hacer, por supuesto, un balance, ¿no? Ayer yo les contaba que cuando iniciaba mi programa y ahora al inicio también de este programa especial, creo que todos tenemos claro que Alberto Fujimori es un personaje que ha marcado la historia de los últimos 30 años de nuestro país. De hecho, él fue el responsable durante su gobierno de la captura de Abimael Guzmán. Que se nos devuelva la paz, la seguridad, es algo que nadie puede desconocerle a Fujimori. También el fin de la hiperinflación que dejó el primer gobierno de Alan García, que fue realmente trágico y que llevó a una fuga masiva de peruanos y de talentos, lo frenó Alberto Fujimori, pero en el otro lado de la moneda, también hemos hablado, se hicieron cosas que la propia Keiko Fujimori luego ha reconocido como graves errores irrepetibles. Por ejemplo, el 5 de abril, el golpe de Estado, el autogolpe, como ustedes quieran llamarlo, que luego tuvo legitimidad cuando se llamó a una asamblea constituyente, ¿no es cierto?, cuando se llamó un referéndum. La constitución del 93, que repudia a la izquierda, es la que hoy día gobierna nuestro país, que sustituyó a la constitución de 1979. Por supuesto, la cercanía absoluta con su asesor Vladimiro Montesinos. Quique Montenegro fue el último periodista que entrevistó en vida a Alberto Fujimori y le preguntó por Vladimiro Montesinos. Luego lo vamos a recordar en el transcurso de este programa. El propio Fujimori reconoció que el dinero mareó a Montesinos, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, ¿qué estará pensando Montesinos hoy que está en la cárcel y purgando prisión en la base naval? No lo sabemos. Estamos viendo las imágenes de Kenji, que no se ha separado de su padre en ningún momento. Absolutamente, yo creo que él está devastado, porque si alguien luchó por la libertad de su padre, si alguien luchó contra viento y marea, incluso contra su propia hermana, porque terminó peleado con ella, fue Kenji Fujimori. Hay que recordar que cuando Kuczynski le da el indulto a Fujimori, luego él regresa, ¿no? Y por supuesto luego se les abre un proceso, Kuczynski pierde la presidencia, Kenji pierde a la hermana, luego se reconcilian y Fujimori pierde la libertad. Luego, por un fallo del Tribunal Constitucional, es que finalmente queda en libertad hace muy poco. Y es en este año, básicamente, que se vuelve a lanzar a la presidencia. Keiko Fujimori anunciaba el 14 de julio de este año que su padre, Keiko Alberto Fujimori, iba a ser el candidato presidencial del fujimorismo, porque además, días antes, un mes antes prácticamente, el ingeniero Fujimori había anunciado su filiación al partido de Fuerza Popular. Bueno, muy bien, nos van a acompañar varios personajes esta tarde. Esta es una programación especial que estamos haciendo aquí en Willax. Por supuesto, después va a llegar el noticiero, después vendrá mi programa en su hora normal, luego llegará el programa Veto a Saber y luego llegará, por supuesto, el programa Combates. Pero por ahora vamos a contarles a todos lo que está ocurriendo y le doy la bienvenida a la señora Carla Schäfer. Ella ha sido congresista de Fuerza Popular, una persona también muy cercana y que quería muchísimo al ingeniero Fujimori. Y Héctor Ventura, que además presidió la Comisión de Fiscalización, congresista de Fuerza Popular. El congresista Ventura estuvo presente cuando Alberto Fujimori abandonó Barbadillo. Cuando recuperó la libertad, uno de los congresistas que estuvo presente en ese momento fue, en efecto, el señor Ventura. Así que a los dos les doy la bienvenida. Por supuesto, les extiendo un abrazo solidario a ambos porque ellos evidentemente están con absoluta tristeza porque son fujimoristas de corazón. Pero vamos un segundo con Kenneth, está hablando con el ex canciller.
priorizando el gran legado. Escuchemos a González Olaechea, entonces, a la distancia, Milagros. Que pacificó el país, que inició las grandes reformas económicas que nos permitió crecer muchos años y finalmente, tras un conflicto que nunca debió existir con el Ecuador, acordó la paz en 1998, de manera que en un juicio desapasionado y con los años, debemos rendirle homenaje al presidente Fujimori por todo lo que hizo y saber olvidar lo que hubiéramos querido que no sucediera. Usted habla del ruido, pero hay escenarios todavía de discrepancias entre algunos sectores, algunos que lo recuerdan de encima y otros que todavía continúan discrepando y cuestionando al expresidente. Yo no formo parte de las personas que odian, de que procuran la violencia, de que no saben distinguir entre los legados y las diferencias de hace 25 o 30 años. El Perú demanda paz, demanda que todos nos entendamos, que procuremos construir trabajo, construir democracia. Y la gran mayoría de los peruanos, eso es lo que desea. Y los odiadores y los violentos no deben tener cabida en una democracia representativa. El electorado debe premiar a los que procuramos la democracia, la paz, el entendimiento e inclusive la discrepancia con respeto, la discrepancia sin violencia política, sin persecución. Y por eso... Bueno, muy bien, estas son las palabras del ex canciller Javier González Olaechea, que dice en medio del velatorio que al final del tiempo y sin desapasionamiento se tendrá que hacer una lectura precisa del legado de Alberto Fujimori con sus claroscuros, ¿no? Porque además nos gobernó 10 años, hay que recordar, y hubiera seguido... no sé, yo siempre pienso que creo que él se equivocó buscando tanta reelección, pero quizá hubiera seguido gobernando si es que no estallaba el escándalo de los Vladivideos. Los Vladivideos, que ya sabemos cómo ocurrió toda la historia, nos demostraron que en el Perú la gente tiene precio. Uh-huh. Ese es otro de los legados del gobierno fujimorista y que lamentablemente no se ha roto, no se han aprendido las lecciones, porque hoy día también hay gente, jueces, fiscales y asesores de ministros y quizás ministros, como lo hemos visto en Zarratea, que tienen literalmente un precio en la frente, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de todo esto con Carla Schäfer, a quien le da la bienvenida, y al congresista Héctor Ventura. Les extendía un abrazo solidario porque estos son momentos complicados para ellos, que son fujimoristas. Ha muerto el líder histórico de su partido. Señora Schäfer, buenas tardes, bienvenida al canal. Gracias por la invitación, Milagros. Tomando las palabras del canciller, saludar a Héctor, que representa a la región Tumbes. Bueno, yo representé a la región Piura, regiones hermanas, vecinas, y uno de los logros más importantes fue la paz con el Ecuador, para nosotros, pues, ¿no? Sí. El impacto económico y la hermandad que se comenzó a generar fue maravilloso, ¿no? ¿Qué primero, bienvenido también, congresista Ventura. Muchas gracias por la oportunidad. Mis condolencias a la señora Fujimori, a Kenji, a sus hermanos, a toda la familia política fujimorista que hoy estamos tristes por la pérdida de nuestro presidente Alberto Fujimori. Y bueno, aprovechar también la presencia de nuestra ex congresista Carla Schäfer. Y uno de los grandes legados, un trabajo importante para nosotros del norte, es la paz con el Ecuador. Atravesábamos un momento muy difícil en los 90 por la crisis económica, financiera,
la derrota, la lucha contra el terrorismo y se venía el problema con el Ecuador. Entonces, para nosotros en el norte y específicamente Tumbes y Piura, es una gran hazaña lo que hizo el presidente Fujimori. Hoy la gente tumbesina quiere llegar a despedirse del presidente Alberto Fujimori. Entiendo que ya están llegando, ¿no? De Tumbes, Piura en realidad, sí, claro, de van Tumbes a Tacna, todos están movilizándose para llegar a despedir al presidente. Uh-huh. Carla, usted estuvo horas antes con Alberto Fujimori, sí. Ha declarado que nunca pensó que se iba a morir, que lo vio tranquilo, dormido, uh-huh. Pero digamos, luchando, ¿no? Sé que ayer Lucho estuvo acá, ¿no? Es más, o sea, yo me dirigí a un canal a dar una entrevista porque lo había dejado... dormido, vamos a decir, con buenos indicadores, ¿no? He tenido la posibilidad de tocarlo, hacerle cariño, ¿no? Su temperatura corporal. Yo veo mucho el tema de salud y he visto pacientes agonizando. La paz que él transmitía en el momento que estaba durmiendo, Lucha cuando le hablaba, porque Kenji y me decía, cuéntale de Piura, ¿no? Porque yo había Kenji estado con él. Eso. Y Keiko. O sea, usted ni por asomo pensó que él estaba agonizando. No, ni por asomo. Y justo ahora yo le agradecí a Keiko y a Kenji haberme permitido subir con Lucha y en cierta manera despedirme de él sin saberlo, ¿no? Es difícil, ¿no? No, ni por asombro. Es más, yo me dirigí a Canal N y prendo la radio y dan la noticia y yo ya no pude tener la entrevista con Mario Givillini, ¿no? Entonces, bueno, regresé a mi casa, ¿no? Porque era un momento difícil de nuevamente regresar a la casa de ¿Cuán Keiko. Cercana era usted? No todos los que quienes la conocemos sabemos que era muy cercana, pero sí me gustaría que la audiencia sepa de su relación con Alberto Fujimori. Yo hace exactamente 11 días estuvimos con él y con Lucha conversando. En ese momento Keiko había salido. Le dijimos, subimos por el tema de la cadera, de su operación. Dijimos, no, me dijo, nosotros bajamos. Yo bajo. Bajó, agarró su andador, nos fuimos a la sala, conversamos 45 minutos. Siempre preocupado por el Perú, sobre los problemas de Piura. Es una persona que amaba mucho Piura, Tumbes. Hoy día leía unas noticias impresionantes. Fujimori visitó en sus 10 años 153 veces Puno. Puno. Una región que hoy día, lamentablemente, la presidenta del Perú no puede ir, ¿no? Yo he visitado Puno con él. El desarrollo que le daba a todas las regiones de nuestro país. Yo creo que nadie en el Perú conoce todos los rincones del país. Nadie, nadie. Quizá, yo conozco las 24 regiones y Piura creo que lo conozco bastante, pero como él, nadie. Y el amor que le tenía al Perú, especialmente para llegar al invisible, al que no llega. Porque tú le decías, pero allá hay una villa, hay una aldea de 10 casas, vamos. Vamos a ver si tienen luz, para si no traerle paneles solares, porque no hay de dónde conectar. En todo espacio quería llegar a que ellos sientan la presencia del Estado. A ver, trabajador ha sido, eso nadie lo puede negar. Era un hombre que además embarraba, no tenía miedo de meterse con botas y zapatos y zapatillas y todo lo demás, lo recordamos durante el fenómeno del niño. Y su capacidad académica de conocer las potencialidades de nuestro país. Pocas personas, yo cuando leo su libro... Uh-huh. O sea, el desarrollo académico que ha tenido el ingeniero Fujimori es impresionante. Él cuando llega a ser rector de la... Universidad Agraria. No solo de la Agraria, de la Asamblea Nacional de Universidades. Las visita a cada una de ellas. Es más, él se sienta con el grupo de Abimael Guzmán en la Universidad de Huanta a debatir sus pensamientos. Pero ¿y cómo él decía... entender, Carla, que un hombre que era trabajador, que como usted dice, luchó? Bueno, primero hay que reconocer que había que tener pantalones para detener a Abimael Guzmán, para acabar con el terrorismo. Los jóvenes de repente no lo van a poder procesar muy bien, pero vivíamos con apagones, con velas y todo lo demás. Pero ¿cómo entender que un hombre que quería sacar de la ruina a nuestro país, se une a un hombre tan siniestro como Montesinos? ¿Lo hablaron en algún momento?
Mira, directamente con él nunca he podido tocar el tema. ¿Nunca han hablado de los lados oscuros? Nunca. Con Keiko sí lo hemos hablado. Uh-huh. Es más, yo creo que Abimael Guzmán era, vamos a decir, un demonio, un monstruo. Sí, claro. Y quizás Vladimiro Montesinos tenga una mente tan maquiavélica como él para poderlo combatir. Que quizás en un momento era necesario para poder ganarle la batalla a este monstruo, pero que no se supo sacar en su momento, ¿no? Porque no podemos negar que quizás él tenga una mente que sirva para un tema maquiavélico, vamos claro, a decir. Claro, era siniestro, pero le hizo mucho daño. Exactamente. ¿No? Y creo que los fujimoristas son conscientes. Y creo que hizo mal en dejarlo. Y yo sé que Keiko muchas veces le pidió que diera un paso al costado Montesinos. Uh-huh. Muchas veces. El legado, ustedes dos, que son norteños, además han hablado, por supuesto, del acuerdo de paz. Hoy día el presidente Maguad ha dado declaraciones, ¿no?, muy sentidas en CNN sobre Alberto Fujimori. Ha dicho que el ingeniero era básicamente su amigo, ¿no? Ha recordado episodios de esta relación que los llevó a un acuerdo y finalmente que termina con años y años de tensión bélica, ¿no? Hay algo importante que hace referencia Carla, que en realidad ha resumido lo que era el presidente Fujimori. A mí me tocó estar, por ejemplo, les comento, hasta el último minuto cuando sale el presidente Barbadillo. Uh-huh. En esas horas, ya de que él se anunciaba que iba a salir, correcto, obviamente nosotros teníamos esa angustia, la urgencia de que ya el presidente, el líder salga del partido, libertad, salga en libertad, correcto, y abrazarlo y ya olvidarnos de los protocolos. Personalmente me tocó estar ahí y la impaciencia, el deseo de que ella salga, se iba formando, se hacía más grande, pero el presidente Alberto Fujimori, tranquilo, una persona serena. O sea, el impaciente era yo y el presidente no. ¿Qué le dijo, recuerda? Sí, por supuesto, y le voy a comentar, me dijo, señor Ventura, usted está apurado, de repente tiene algo más que hacer. Le dije, no, presidente, le digo, sino que estamos esperando. No, esto va a demorar, tranquilo. Sentémonos y tomamos Coca-Cola, recuerdo. Me sirvió la Coca-Cola, tengo el honor de poder estar con el presidente. Tomamos Coca-Cola y comenzamos a hablar, como decía Carla, de los lugares recónditos. El presidente me hablaba de Tumbes y conocía perfectamente el río, el puente, la extensión que deberíamos hacer. La quebrada. ¿Por qué no trabajas en esta quebrada? Sí. Y veníamos de las inundaciones en Tumbes. O sea, el presidente sumamente ecuánime, conocedor. Pero imagino que también estaría ansioso por la recuperación de su libertad. Pero hay un tema importante que mencionó el presidente. Me decía, Héctor, tienes que mostrarte tranquilo, porque las emociones a veces te juegan una mala pasada. Así le dijo. Por supuesto, entonces uno tiene que mostrarse sereno, porque si no, ¿cómo resuelves el problema? Te desesperas y pierdes la noción de cómo encaminarte al camino correcto. Entonces yo creo que el presidente, en los momentos de crisis del país, en los 90, con el tema de la inseguridad, el terrorismo, La embajada de Japón, MRTA, etcétera, etcétera, siempre se ha mostrado tranquilo. Inclusive le pregunté, presidente, le digo, ¿y el rescate del Chavito? Era el momento oportuno para Héctor Ventura de conocer al presidente, de hablar con él. Mucho antes ya lo había visto, pero era el momento, claro, porque habíamos tenido tiempo. Estaban a solas, obvio. Sí, por supuesto. Y me decía, todo es conocer para que tú resuelvas el problema. Tienes que conocer el problema para resolver. Bueno, Alberto Fujimori se hizo presidente a los 52 años. Se le consideró el tsunami. Nadie daba por sentado que él podría ganarle a Mario Vargas Llosa. Fue un debate bastante complicado, sacó varios ases debajo de la manga, llamó a Mario Vargas Llosa en todo el momento señor Vargas, lo sacó de sus casillas a nuestro premio Nobel. Luego, durante la implementación del modelo económico, recogió muchas ideas de las que Mario había planteado en campaña y finalmente logró controlar la hiperinflación. La gente, el pueblo que votó por el chino, como le decían, está hoy en las afueras
del Ministerio de Cultura, dándole el adiós, y nuestra compañera, Mari Carmen García, está en los exteriores recogiendo estos testimonios. Así que vamos a escuchar de inmediato lo que está pasando en los exteriores del velatorio. Señor, adelante, Mari Carmen. El de gorra negra. Así es, Milagros, estamos acompañando a todas las personas que han llegado hasta este punto, hasta el cruce de aviación con Javier Prado, exactamente frente a lo que era el Museo de la Nación y hoy Ministerio de Cultura. Vamos a conversar con algunos que están llegando, por ejemplo, con flores, personas que vienen despidiendo a Alberto Fujimori. Señorita, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Pilar. Señora Pilar, cuéntame, ¿de dónde ha venido y por qué ha decidido venir a despedir al señor Alberto Fujimori? Y por el agradecimiento. ¿Qué le agradece, Alberto? Y por combatir terrorismo y que nos ha dado pacificación al país. Estoy muy agradecido por eso. La gran mayoría provincial. Entonces, caballero, ¿su nombre? Provincial. Claro, ahí el señor no puede hablar. Cuéntenos, ¿usted su nombre? Yo estoy muy agradecido con el señor Alberto Fujimori porque ha combatido el terrorismo. Y ha dado colegio para todos los niños y también ha dado muchas cosas que el pueblo, lo más los muchachos no saben, ¿no? Y uno que hicieron a los hijos, lo que ha hecho don Alberto Fujimori y San Juan de Ibancho. Mucho momento difícil para usted. Mucho terror y maravilla, pero es la ciudad que ha combatido y gracias a Dios que ahora el pueblo está tranquilo. Yo quisiera que la presidenta, todavía ahorita que también combata con todos esos que cobran cupo. ¿Toma de ejemplo, cree? Claro, claro. Que él tome ejemplo, la presidenta. Y gracias a Dios, por el presidente Fujimori, estamos bien. ¿Cuál es tu nombre? Alberto Amaya Vázquez. Alberto, sí. Tocayo, del presidente. Sí, señorita. Muchas gracias, señor Alberto. Vamos a seguir conversando con más personas porque hay más personas que han venido. ¿De dónde ha venido usted, señorita? San Juan del Lurigancho. De San Juan del Lurigancho. ¿Por qué ha venido el día de hoy aquí? ¿Cómo cree usted que deben recordar el Perú a Alberto Fujimori? Bueno, yo recuerdo al señor presidente Alberto Fujimori porque él, ¿cómo se llama esto? Detuvo el terrorismo en la cual yo viví también. O sea, fue un infierno, la verdad fue horrible y nos sacó de eso, ¿no? Muy aparte de eso, también es un presidente, o fue un presidente que bajó a las bases, ¿no? Y por él tenemos luz, agua, pistas. Eso es lo que yo recuerdo del señor Alberto Fujimori. Me siento muy agradecida. Este día de hoy viene a compartir este momento y a acompañar a la familia en este difícil momento. Claro, acompañar. Por eso estoy aquí presente. Mis amigas acá, que me han traído a Marlene y Olinda, y por eso yo le doy un Alberto Fujimori presente. Bien, muchísimas. Para siempre. Para siempre, señorita. Usted la noto, digamos, gritando con energía. Sí. Usted ha venido también a despedir a Alberto Fujimori. Así ¿cómo es. Cree que el Perú debe recordar a Alex? Como un buen presidente, como el mejor presidente que hemos tenido. ¿Quién nos dio la paz? ¿Quién nos sacó de un infierno fatal? ¿Quién nos sacó de la inflación? Fue el único se atrevió con una buena decisión que él tuvo. No tuvo, ¿qué le iba a decir? Tuvo fuerzas para sacarnos de del hoyo que tuvimos metidos. Los pobres no teníamos nada. Colas para allá, colas para acá, no teníamos qué comer. Con él tuvimos a montones, nos dio la paz, aunque sean pobres, pero caminábamos en paz. Ahora no podemos ni caminar en paz. ¿De dónde viene usted, señor? Yo soy de Cajamarca. ¿De Cajamarca? Sí. Usted allá, digamos, pudo ver la gestión de Alberto Fujimori. El señor presidente dijo, ¿qué necesitan? Necesitamos agua, necesitamos luz. Nos los puso. Gente muy pobre, lo seguimos. ¿Qué mensaje le daría en todo caso al Perú en estos momentos? Que de repente, porque hablamos de un sector también que critica a Alberto Fujimori. ¿Cómo podría un mensaje que lo recordemos para siempre? Que lo sigamos sus enseñanzas sin odio a los demás, sin odio al prójimo. Es un momento de reconciliación. El momento de reconciliación para todo el país, por favor. Ya no decías. ¿Su nombre? Santos María Pérez Mendoza de Dávalos. María Pérez, ¿cómo está? ¿Su nombre? Carmen Morales. Señora Carmen, también la veo con su rosa blanca aquí. Una despedida a nuestro presidente con mucho cariño. Para mí, Alberto Fujimori significa el símbolo de la democracia, de la libertad, de la paz.
y realmente soy ayacuchana de nacimiento y fui víctima del terrorismo. Pero lógicamente no odio, pero debemos de luchar siempre por nuestra democracia y por nuestra libertad. Ese recuerdo debemos de guardar de Alberto Fujimori, quien sentó las bases para una democracia y una libertad en nuestro país. Y sobre todo nos dio, sentó bases para que nuestra economía renaciera, en realidad de los escombros, porque en realidad él halló el país en una crisis económica, una crisis política, el país sumido en un terrorismo. Porque usted me dice que es de Ayacucho, es una de las zonas más golpeadas por el terrorismo. Y toda esa narrativa que han hecho ellos, los de terroristas y los caviares, toda esa sarta de mentiras, ha calado bastante en nuestra población joven. Ellos deben saber la verdad. Se vivió un terrorismo y eso fue verdad, no es mentira. ¿Familias como la de usted tuvo que sufrir por estos sujetos? Muchas que callan hasta ahora en temor a represalias. Hay muchos testimonios de amistades ayacuchanas donde ellos no hablan porque tienen temor hasta ahora de tener represalias de los, ahorita ya no terroristas, sino narcoterroristas, estamos hablando en nuestro país. Es una situación bien crítica. Y esperemos, señora, sí, agradezco siempre a Canal Huilas por siempre apoyar la democracia. Y de verdad, muchas felicitaciones a todo el equipo de Huilas, que siempre nos ha apoyado. Muchas gracias, señora Carmen. Vamos a seguir informando, Milagros, en todo caso, desde los exteriores del Ministerio de Cultura y con esta cola que se extiende por varias cuadras. Eso te quería decir, Mari Carmen, que me cuentes un poco, porque tus imágenes, las imágenes de nuestro compañero, por favor, Rolo, dime quién está en la cámara, nos muestran una cola tremenda, Mari Carmen, ¿no? Omar Chepote, estas son las imágenes de Omar Chepote. Un poco para poder mostrarlo. Por favor. Toda la cola empieza en el Ministerio de Cultura, exactamente en la Sala Nazca, pero ya estamos llegando al Teatro Nacional, que también ya está bordeado por la cola, personas con flores en mano, fotografías de Alberto Fujimori, personas que incluso han venido de luto, completamente de negro, para despedir. En este caso, al expresidente, personas que están, la cola da toda la vuelta, te cuento, llega a la avenida Aviación, incluso recorre varias cuadras de lo que se habla, es la estación Cultura de claro. El tren eléctrico, ¿no? Que están dispuestos hasta, a hacer esta cola, ¿hasta qué hora? Para poder Mari Carmen, despedir, claro, para... ¿Cuántas horas está haciendo cola? Acá ya van 3 horas, señorita. ¿Pero usted está dispuesto a esperar? Sí, yo de todas maneras voy a esperar acá, hasta despedirme de mi presidente Fujimori. Igualmente van a poder entrar hasta las 10 de la noche, así que sí. Hasta van a poder las 10 de la noche. Están entrando en grupos, de cuento, hasta las 10 de la noche. Lo cierto es que están entrando de grupo en grupo, se dan 10 personas, 15 personas, según lo que se vaya pudiendo dejar en el aforo de la sala. Correcto. Pero la cola está avanzando, hay que tener un poco de paciencia o más para las personas que van llegando. La calle Javier Prado, la avenida Javier Prado está cerrada justamente a esta altura. Eso es lo que quería contar a todos. Exactamente, eso es lo que quería contar a la audiencia, Mari Carmen, que tomen sus precauciones porque en este momento la Javier Prado es eso, o sea, está totalmente atorado el tráfico, básicamente por las imágenes que Mari Carmen nos está trayendo desde los exteriores y lo que hemos podido escuchar de los simpatizantes, ¿no es cierto?, de los fujimoristas, del pueblo fujimorista que está despidiendo a su líder, son palabras de agradecimiento porque se pacificó al país. Los 20 años de terrorismo, Sendero Luminoso y el MRTA desangraron literalmente a nuestro país. Y yo creo que nadie, ni siquiera la izquierda, va a poder dejar de reconocer que fue en el gobierno de Fujimori que se atrapó al canalla, al miserable Abimael Guzmán. ¿No es cierto? Eso, y por el otro lado, la infraestructura que llevó a los pueblos más alejados, las pozas, los colegios. El otro lado ya es otra harina que también se tiene que analizar hablando de historia, el control de los medios, el control de las Fuerzas Armadas. Recordemos que durante el fujimontesinismo, los altos mandos se le dieron...
se ciñeron a las directivas de Montesinos y de Fujimori y muchos todavía purgan prisión, ¿no? Juan Cheput se une a la mesa, él no es fujimorista, pero como ayer decía de Vitocho, yo considero que Juan Cheput también es un político respetuoso, rival del fujimorismo, por supuesto, fue uno de los grandes políticos que luchó para que el Perú se liberara para algunos, de la autocracia de Alberto Fujimori. Y ahora, por supuesto, que queremos escuchar sus palabras. Ha muerto Alberto Fujimori, me gustaría escuchar su balance, qué piensa del legado histórico. Es innegable que Alberto Fujimori es parte de nuestra historia. Sin ninguna duda, ¿no? Y lo está demostrando esta manifestación popular. En efecto, yo fui parte del Foro Democrático desde el año 95, hasta que terminó el foro como tal con el retorno a la democracia, pero con esa misma autoridad moral, y eso lo he conversado con la misma Keiko, estuve a favor del indulto. Correcto. Y fui el parlamentario que defendió la posición de Peruanos por el Cambio la noche del 19 de diciembre del 2017 en que se dio el indulto en el Congreso de la República. ¿Por qué, señor Cheput, Fujimori merecía un indulto humanitario? Ayer el expresidente Kuczynski ha dicho que él no se arrepiente de haberlo indultado. Le costó la presidencia. Al propio Kenji le costó no solo la carrera, sino también largos meses de una relación trunca con su propia hermana Keiko. Pero Kuczynski ha dicho varias cosas ayer. Uno, que no se arrepiente en lo absoluto, que la historia le demostró quien realmente estaba enfermo. Y dos, que él considera que fue una figura muy importante en la historia política de nuestro país. Así es. Aún más, yo señalaría que yo discrepé con Pedro Pablo Kuczynski respecto al indulto, pero en cuanto a la fecha. Ok. Yo consideraba que tenía que hacerse después de la visita del Papa, que fue un par de meses después. No, en Navidad. No de manera tan acelerada, porque estábamos, Carla era parlamentaria conmigo, estábamos en medio de un escándalo de los Mamani videos y todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que no era oportuno hacerlo en ese momento. Pero independientemente de eso, mi posición se sustentaba en que el Perú no puede seguir enfrascado en una polarización impresionante. Si nosotros analizamos este siglo, limitándonos a este siglo, los votos han sido antis. Sí, de odio. Si uno piensa distinto, de inmediato es descalificado. Hemos visto el día de ayer, a pesar que yo puse un tuit indicando de que estos son momentos en los cuales se tiene que guardar el respeto, pues de por medio de una familia y un partido acongojado. Por supuesto. Y eso no te quita en absoluto la cortesía, el valor político, se convirtió en un muladar, ¿no? Con personas insultando, cosas que de verdad demuestran que nuestra sociedad en algún sentido es decadente. El juicio de Alberto Fujimori va a venir porque así es la historia, sin ninguna duda. Y las cosas buenas que han hecho se van a relevar y las cosas malas que también han hecho van a tener que mostrarse, evidenciarse y sobre todo corroborarse o quedar ya en términos históricos. Porque un fallecimiento parte... no borra una biografía. Ah, no, por supuesto. Pero y a los tres le hago las mismas preguntas para finalizar su intervención. Hubo un parteaguas, hay un antifujimorismo. Fujimori dividió al Perú como en el pasado el APRA lo hizo. ¿Cree usted que con la partida de líder histórico esto va a menguar? ¿Cree que el fujimorismo va a desaparecer? Por lo que yo veo, lo veo bastante improbable, ¿no? No, el velorio no es una señal de supervivencia. El velorio de Víctor Raúl Ayala Torre fue más impresionante y mira, el APRA no se recupera a pesar de la presidencia de Alan García. Muy bien. Pero en este caso, en este caso específico, hay dos puntos que yo quisiera relevar. Uno, que lo mejor que ha pasado es en relación al indulto, que Alberto Fujimori no haya fallecido en la cárcel. El año que se conoce como el año de la barbarie es 1932, que fue el año en el cual Augusto B. Leguía murió en la cárcel después de haber sido golpeado por Sánchez Cerro. Generó una guerra civil y era tal el descontrol del Perú que Colombia aprovechó y nos hizo también la guerra. Y hubo masacres y todo ese tipo de cosas. Y Víctor Raúl apoyaba a Leguía y Leguía murió en la cárcel abandonado. La situación el día de hoy, si Alberto Fujimori hubiera muerto en la cárcel, hubiera sido completamente distinta. No podríamos nosotros describir, o sea, qué podría haber pasado, pero indiscutiblemente no sería una situación como la que estamos viendo. Ese es un punto. Okay. El otro, el desafío que tiene Keiko. Porque yo estoy seguro que dentro del bloque fujimorista, un 10% histórico, hay un grueso componente albertista.
3-4%, no lo sé, pero alrededor de ese bloque. Y el desafío de Keiko va a estar en conquistar a esa gente que reclama mano dura, que está alejada de Dina Boluarte, completamente alejada, pues con la seguridad están hasta el cuello, y que sin embargo no ven una oposición en esos momentos que les permita a ellos estar al lado de lo que están reclamando, ¿no? Muy la bien. Seguridad y la economía. Bueno, entonces vamos a regresar con la opinión de Carla Schäfer. Ella ha sido congresista, imagino que va a volver a ser candidata en las próximas elecciones, también con el congresista Héctor Ventura. No sabemos si va a volver a candidatear o si va para el Senado, pero lo cierto es qué va a pasar con el fujimorismo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el destino? ¿Será Keiko la candidata? Ella había lanzado a su padre, pero ustedes han visto, el cáncer ganó la partida. Así que de inmediato regresamos, estamos haciendo un programa especial para que ustedes estén informados, además de todo lo que está ocurriendo en los exteriores del velatorio y en el mismo velatorio. La presidenta Boluarte ha asistido en la mañana y varias personalidades, por supuesto, lo harán en el transcurso de estas horas. Ya regresamos de inmediato.